También encuentro que eso fue un debate bastante tenso y áspero, con ataques más que nada con ataques, ¿verdad? Y como les digo, bastante tenso, donde el candidato don Sebastián Piñera una vez más demostró, por supuesto, su solidez y también demostró su fortaleza como estadista y también, por supuesto, dejó en claro la experiencia que él tiene en este ámbito de ser candidato a la presidencia de la República. Un buen futuro le veo, por supuesto, a don Felipe Kast, que también es otro de los aspirantes, ¿verdad?, en estas primarias del 2 de julio. Y el tercer candidato, el señor Sandón, que se ha dedicado más que nada a tirar barro y más que nada, por supuesto, que con ideas poco claras y también qué es lo que le va a ofrecer al país y cuando no tiene tampoco las condicionantes o condiciones cuando lanza una propuesta y cómo la va a defender o cómo la va a sustentar.